Se calientan los ánimos entre Xóchitl Gálvez y López Obrador. Pero esto no es todo, hay un tercer involucrado. Cada vez se pone más tenso el ambiente, y es que López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de manipular sus palabras para hacerle creer hacia todo México que se atrevió a insultar a la mujer panista líder de la oposición, Xóchitl Gálvez. Pero además de esto, además de que Gálvez se hizo de la vista gorda cuando este instituto se puso de su parte de una manera falsa, también se deslindó del futuro nombramiento de uno de los perseguidos políticos, exiliado del país, perseguidos por la fiscalía, más fuerte de este último sexenio, el cual en Acción Nacional van a poner sin consultarle al pueblo como un rey en el Senado. Pero eso sí, en la oposición se están quejando de que Andrés Manuel quiere destruir la democracia en este país. El Poder Ejecutivo, más precisamente el presidente López Obrador, no desea ni tiene la capacidad de realizar esta acción. Pero esto sí, va a defender hasta el final la democracia. Sostengo, ¿no?, sobre los organismos electorales en el país, no de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza. Es como a los del Poder Judicial. Hay excepciones, ¿no?, honrosas, no puedo generalizar. Sea quien sea el quien encabece el Tribunal Electoral. Es que este Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas. Ellos lo saben. ¿Cómo voy a olvidar que hace 2-3 años cancelaron 2 candidaturas sin tener elementos, por consigna? El encontronazo se dio cuando, de acuerdo a lo que dijo el presidente, el INE manipuló sus palabras para que éstas parecieran un insulto contra Xóchitl Gálvez, como si Obrador fuera un Fox cualquiera, que además de insultar a sus contrincantes, no le tiene respeto al Instituto Electoral. Una idea falsa que podría sembrar la peligrosa idea de que tenemos un presidente antidemocrático, lo cual, además de no ser cierto, podría ser una idea que beneficie mucho a la oposición. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora, o no dije nada, pero manipularon de que yo estaba, sí, insultando a una posible precandidata, cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras. Hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación. Claro, como siempre, ¿no? El que paga los platos rotos es el de abajo, ¿no? A la consejera, que fue la que tramó todo, ahí está. Por mucho que lo ataquen, Obrador no desaparecerá al INE. De hecho, busca democratizarlo para devolverle el poder al pueblo. Acción muy contraria a lo que podrían hacer en la oposición, cuyo modus operandi es pasarse por las patas la democracia y dar nombramientos sin consultarle al pueblo. Por ejemplo, el que le darán al presunto rata de Ricardo Anaya, que va a volver por la puerta grande, después de su exilio político, después de ser perseguido por la fiscalía, y ahora el Partido Azul lo va a recibir como todo un rey.
Respecto a esto, Xóchitl Gálvez solo se lavó las manos. A ver, mira, la verdad de las cosas es que nunca ha habido una orden de aprehensión contra Anaya. Hubo una investigación y hasta ahí se quedó. Este gobierno obviamente pues, tiene el poder y yo hasta donde me quedé es, había una orden de presentación y ya nunca hubo una, algún otro tipo de investigación adicional. Entonces yo no soy quien pueda decir en qué situación jurídica está él. Aunque Anaya es importante precisamente para el proceso dentro del PAN. Pues, Anaya, la decisión la tomó el PAN y yo espero que se resuelva su situación jurídica plenamente. Aquí en Veracruz no se define todavía el Partido Acción Nacional. ¿Cuál sería la recomendación? La alianza Veracruz va a ir. Simplemente hay que acabar de trabajarla, pero no hay duda que Veracruz vamos juntos. Este es el claro ejemplo de que la oposición es un criadero de ratas. Si Xóchitl Gálvez quiere hablar de ineptitud y corrupción, podría mirarse en un espejo. Y es que es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno y ahora Gálvez busca hablar mal de Rocío Nale con unos supuestos datos de precios inflados sobre la refinería. Si resolvemos el tema de que la ley sea la ley, Estado de Derecho, que sea fácil abrir empresas en Veracruz, que no los anden extorsionando, que no les anden pidiendo moche las autoridades, que se abra una empresa como se hace en Estados Unidos, en 24 horas. Aquí, no manches, 3 meses y te va bien. Necesitamos que haya energía, no hay energía eléctrica ya para las empresas. Necesitamos mejorar la educación de los... Ya dijeron que queremos una gobernadora, un gobernador que sea de Veracruz. No queremos una gobernadora que no conozca Veracruz. Pero además les voy a contar algo, que a lo mejor a ustedes dicen, no me importa tanto. La refinería de Dos Bocas iba a costar 160 mil millones. Hoy lleva costados 400 mil millones. Y no funciona 18 meses después de inaugurada. ¿Eso quieren para Veracruz? ¿Quieren una gobernadora inepta y corrupta? Pues entonces tenemos que chingarle duro para sacar a Pepe adelante. Necesitamos trabajar duro. Xóchitl Gálvez es la mujer maravilla. Quiere abrir empresas en 24 horas y ahora resulta que va a llegar a presidenta vendiendo gelatinas. Bueno, esta señora promete hasta las perlas de la Virgen y obviamente no podrá cumplir nada de las mentiras que está diciendo. López Obrador ha trabajado muy duro para darle a los mexicanos lo que hoy tienen. Eso sí, el cambio ha sido paulatino, como debe de ser, pero ha hecho mucho más y se ha notado más la transformación de lo que cualquier partido de PRI, PAN o PRD llegaron a ser en toda la historia de México. Hay una reserva de petróleo que nos permite contar con este hidrocarburo hasta por 25, 30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problema de que no se cuente con el petróleo. Hay quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables, y que se usaran más energías limpias, y se está en ese proceso, pero vaya. Terminan los excesos, los privilegios y la corrupción en el INE. Mexicanos, se están viviendo momentos cruciales en este Instituto Nacional Electoral y viene un relevo completamente nuevo para esta institución. Pero mexicanos, como todo lo que inicia debe terminar, es Lorenzo Córdoba, quien desde una forma muy dramática, donde si usted cree que el drama se vive únicamente en las telenovelas, mexicanos, entre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, nos muestran cómo hacer drama desde la despedida.
estos hombres que cuando estaban dentro de este cargo, cuando asumieron este cargo, no les preocupó hacer fraudes electorales, vender al mejor postor la institucionalidad de este espacio que tenían, y ahora, con la voz entrecortada, mexicanos casi rompen en llanto y se desestabilizan en el pleno del Consejo Nacional Electoral. Quienes laboramos en una institución tenemos una obligación y un compromiso: entregarlas mejor de como las recibimos. Luego de más de 11 años de servicio en el IFE y en el INE, espero dejar a esta institución más fuerte, sólida, experimentada y con mayor confianza ciudadana que entonces. Les toca a ustedes, compañeras y compañeros del INE, continuar fortaleciendo y defendiendo a una institución clave para la existencia, garantía, salvaguarda y recreación de nuestra democracia. Y nunca olviden que esa tarea, en esa causa, no están solos. La sociedad mexicana. Después de una cátedra mexicanos de moral de Lorenzo Córdoba, con la voz ya casi cortada, es así como se despide de este instituto. Yo creo que usted y yo estaríamos en la misma posición si dejáramos toda la millonada ahí, si ya no tuviéramos cómo ordeñar al Estado, pues estaríamos igual de quebrados que este personaje. Pero esto no fue todo lo que sucedió en el interior del Instituto Nacional Electoral. Aquí se rinden pleitesía mexicanos entre Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo, Ciro Murayama, y entre ellos se están rindiendo honores ya de despedida de este espacio. Pero también Ciro Murayama expresó que se va contento por lo que logró, y vaya que logró bastante dentro de este espacio, pero que también dice que se lleva un amargo sabor de boca por lo que el gobierno les hizo en este tiempo. Concluir el encargo en el plazo previsto desde el principio, aunque hubo quien soñó con vernos fuera antes, no lo consiguieron. En lo personal, concluye un fecundo periodo profesional. Me voy, lo sé, con el ácido reproche del gobierno, pero con el cálido afecto de las trabajadoras y los trabajadores del INE. Lo contrario, quedar bien con el poder y mal con quienes hacen las elecciones con profesionalismo habría sido una deshonra para mi persona. Lorenzo. Yo creo, mexicanos, que la deshonra la tuvieron cuando ellos permitieron que otros entraran dentro de este instituto electoral y les dijeran y les ordenaran lo que debían hacer. Mexicanos, ellos tuvieron un problema cuando dejaron de ser institucionales y asumieron compromisos con los partidos políticos. Sin embargo, es el representante de Morena, Eurípides, quien de una forma muy certera los confronta delante de este instituto, en el pleno de este instituto, y les dice cómo es que hicieron su abril y su mayo haciendo saqueos a esta institución. Que son mañosos, puesto que desde la creación del INE, desde que el consejero Córdoba es presidente de este Consejo General, se han gastado el 50% del presupuesto asignado a este instituto en el último trimestre del año, con dos objetivos fundamentales: no regresar el remanente del dinero, es decir, no regresarle al pueblo de México el dinero que le sobra en la administración del Instituto Nacional Electoral, para destinarlo a la engorda del marranote que tienen en este Instituto Nacional Electoral y con el cual van a financiar sus liquidaciones, entre otras cosas. Desde el IFE, ahora en el INE, se han gastado más de 138 mil millones de pesos, es decir, 12.7 veces la transacción que hizo Pemex, lo que gastó Pemex en la compra de la refinería de Deer Park en Texas.
Solo que a diferencia de lo que gastó Pemex, estos 138 mil millones de pesos que la autoridad electoral destinó a la creación y modificación de puestos directivos con jugosos salarios entre 2008 y 2022 fue en beneficio de unos cuantos. Lo que nos importa realmente es el juicio de la gente. Y el veredicto del pueblo es claro, nos traicionó, nos decepcionó. Y su mandato es una de las cosas que se debe... Uf, ¿vio usted la cara, mexicanos, de Lorenzo Córdoba cuando el representante de Morena lo está increpando y le está diciendo todas estas cosas? Donde hizo su engorda, dice, en este... estos dos funcionarios, porque Edmundo Jacobo, hay que recordar que era el encargado del dinero dentro de este Instituto Nacional Electoral, y no puede sostener esta forma, no puede sostener lo que le están diciendo delante de él, que fue realmente lo que sucedió. Nos traicionó, dice este representante de Morena, traicionó la confianza del pueblo de México, traicionó la libertad del pueblo de México, obstruyendo una y otra vez la democracia en nuestro país. Pero no solo eso, mexicanos, sino que saquearon y se vivieron de las arcas de este Instituto Nacional Electoral. Pero ahora están en un punto donde quieren redimirse. Sin embargo, yo creo, mexicanos, que empieza el punto más difícil para ellos al salir de este Instituto Nacional Electoral. Y dijo Edmundo Jacobo que él felicita a la nueva designada presidenta del INE y a los nuevos consejeros del instituto. A Guadalupe Tadei, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, muchas felicitaciones por su designación como integrantes del Consejo General. Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza. Inicia felicitándolos, pero después les da un mensaje diciendo: ustedes tienen que hacer frente al poder porque esa es la forma en la que se deben hacer las cosas. Mexicanos, en este momento, cuando hace escaso un mes, unos días, mexicanos, se decía que al INE no se tocaba, empezaron ya a salir Marco Cortés, Margarita Zavala, funcionarios del PRI, a decir que van a observar de manera muy cercana a la nueva presidenta del INE. Mexicanos, ¿qué no que el INE no se tocaba? Y ahora Marco Cortés dice que pretende impugnar la designación de Guadalupe Tadei. ¿De qué se trata entonces todo esto, mexicanos? ¿Cuál es el juego de la oposición? Resulta que Lorenzo Córdoba, que trabajaba para ellos y era un hombre de ultraderecha, ellos decían: el INE no se toque. Pero cuando ahora no queda alguien a modo, como estaban acostumbrados a hacer en otros tiempos, entonces ahora el INE sí se toca, el INE sí se investiga, ahora van a impugnar esta nueva designación. Mexicanos, es evidente todo este circo y todo este teatro que estos armaron. Pero ¿sabe qué es lo realmente chistoso de todo esto? Es que ya no van a hacer marchas, mexicanos, a favor del INE. Prepárese usted porque se acabaron las marchas. Ya no van a defender al INE. Ahora van a ir en contra del INE. Recuerde muy bien lo que le estoy diciendo. El presidente López Obrador dijo que Tadei, Guadalupe Tadei, es una mujer que él no conoce de manera personal, que no se ha reunido con ella, pero que sí conoce a la familia de ella. Y que son personas honorables, trabajadoras, personas que han trabajado para el bien de México. Que esto de ninguna manera tiene por qué afectar la designación de esta mujer al frente del Instituto Nacional Electoral. A mí sí me parece muy bien. Es que lo que no les gusta a ustedes, a mí sí me gusta. Porque es una mujer experimentada. Vean su trayectoria. No puedes poner ahí quién es la señora Tadei, la joven Tadei. No la conozco, conozco a su familia, eso sí. Y sí, son gentes progresistas y demócratas
y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo que defiende a Reforma, porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos. No, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra, pero además fue examinada. Mexicanos, entonces nosotros tenemos que estar convencidos, mexicanos, que la designación de Guadalupe Taddei no fue por dedazo, no fue tampoco por influencias. Fue una designación que primero se tuvo que formar en un consejo, que la examinaron, como dice el presidente de la República. Posterior, pasó a la Cámara de Diputados y finalmente, por medio de un sorteo, fue designada como la nueva presidenta de este Instituto Nacional Electoral, que viene a dar un renuevo completamente. Y de esta forma se vivió este momento que es importante, que es crucial, donde una mujer, mexicanos, por primera vez en la historia de nuestro país, asume este cargo. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.